Comparezco ante este honorable pleno para promover iniciativa de punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al desarrollo integral de la familia en Tamaulipas y a la Secretaría de Gobernación Estatal para que en el ámbito de sus competencias y de conformidad con la normatividad aplicable en la materia, formule y coordine programas y acciones de prevención social y atención integral de niñas, niños y adolescentes víctimas del delito que son seducidos por adultos a través de la manipulación y engaño mediante el uso de internet y redes sociales, provocando la realización de acciones de índole sexual para conseguir generación y envío de material pornográfico, logrando vulnerar la intimidad y estabilidad psicológica de la persona menor de edad.